En el tutorial de hoy vamos a ver la obtención de las distintas cónicas por secciones. Ya desde antiguo se descubrió que las denominadas curvas cónicas son secciones de una superficie cónica con un plano, dependiendo de la inclinación del plano y dependiendo de la inclinación de la generatriz del cono. Bien, pues basándonos en esto vamos a construir un cono y eh, vamos a seccionarlo eh, por un plano con distintas inclinaciones del plano y obtendremos la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. El objetivo del día de hoy pues es averiguar cómo hacerlo con AutoCAD y además visualmente comprenderlo. Lo primero de todo que vamos a hacer es colocarnos en el plano frontal para dibujar en él un triángulo rectángulo cuyas dimensiones sean la base 50, la altura 120, y cerramos. Bien, aquí tenemos este triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo para eh, tenerlo eh, más localizado: este punto de aquí en el 0,0. 0. Bien, lo que vamos a hacer es comprobar cuál es el ángulo que forma esta vertical con la generatriz que vamos a crear a partir de la revolución de ese triángulo. El ángulo que forma vamos a acotarlo. la generatriz y la vertical es de 23 grados bueno pues ese es el ángulo fundamental a tener en cuenta a la hora de hacer las secciones y vamos a hacerlo girar con la orden revolución alrededor del eje vertical 360 grados ya tenemos ahí nuestro cono vale bien vamos a dibujar el, el eje que vendrá desde el 00 y vendrá hasta aquí arriba. Vamos a llevárnoslo, a copiarlo hacia la derecha varias veces y vamos a empezar a trabajar. Hacemos un plano, un rectángulo que tenga unas dimensiones arroba de 100%. Y ese plano vamos a trazarle una recta auxiliar para poder eh, trabajar con él. Venga de la mitad a la mitad. Colocamos el plano en el punto medio, por ejemplo, de la, eh, del eje. Vamos a ver, ahí tenemos el plano. Vamos a convertir el plano en región para que se vea todavía más claro. Y aquí también. Bueno, pues si nosotros seccionamos este cono con ese plano que forma 90 grados con el eje vertical, lo que vamos a obtener es una circunferencia. Vamos a hacer la sección. Escribimos la orden sección le decimos que queremos seleccionar este cono con este plano y ahí nos aparece la circunferencia si esto lo vemos desde arriba veremos que es una circunferencia perfecta más pequeña lógicamente que la anterior evidentemente cuanto más abajo esté el plano más grande será esa circunferencia hacemos el siguiente caso siguiente caso vamos a obtener una elipse para lo cual eh, la inclinación del plano con respecto al eje tiene que ser eh, mayor que alfa. Si alfa hemos dicho que era 23 grados, pues con que sea 40 es suficiente. Bien, vamos a hacerlo en este de aquí. Cogemos el plano, cogemos por el punto medio y lo trasladamos a cualquier punto del eje. Cualquier punto del eje, pues la mitad donde sea. Muy bien. Y ahora vamos a girar este plano que está horizontal para ponerlo inclinado 40 grados. Marcamos el aro rojo y le decimos que gire 40 grados. Bien. Si ahora seccionamos, si ahora seccionamos el cono con el plano, lo que vamos a obtener es una elipse. Vamos a hacerlo. Sección. Marcamos el cono. Enter. Con objeto marcamos el plano. Ya la tenemos ahí. Si lo vemos desde arriba, efectivamente eso es una elipse. Seguimos. Vamos ahora a trasladar el plano, cogiéndolo también por el punto medio hasta el punto medio de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente: en lugar de trabajar en la parte superior, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Vamos a trasladar el plano de tal manera que, en vez de estar ahí, esté en un punto cualquiera más abajo. Y ahora vamos a girarlo. Giramos el plano. Lo que queremos obtener es una parábola. Y la característica de la parábola es de que el ángulo de inclinación de este plano sea el mismo que el ángulo de inclinación de la generatriz. Por lo tanto, 23. Ponemos 23. Y ahora hacemos el corte, la sección. Marcamos el cono y marcamos el plano. Y vamos con el último de los casos. El último de los casos. Vamos a obtener una hipérbola. Vamos a copiar el plano y lo vamos a copiar dos veces. Ahora veréis por qué. Una en el punto medio y otra aquí arriba. Para hallar la hipérbola necesitamos dos eh, conos. Uno encima del otro, unidos por la punta. Con la orden simetría 3D vamos a hallar este mismo cono situado encima. Marcamos el objeto, enter, y ahora decimos que queremos marcar el plano de simetría que sea este que hemos puesto aquí arriba. Marcamos tres puntos de ese plano de simetría, me dice, ¿quieres borrar el original? Le digo, no. Y ya tengo el cono arriba. Esto ya no me sirve para nada. Bien, pues ahora tengo dos conos. ¿Qué tiene que suceder para hallar la hipérbola? Alrededor de este eje, como siempre, 80 grados. Y ahora hacemos la sección. Marcamos los dos conos, tanto el de arriba como el de abajo, para que nos aparezcan las dos ramas, si no solamente aparecería una rama. Marcamos ahí y efectivamente ya tenemos ahí las dos ramas de la hipérbola, una y dos. Por lo tanto, hemos conseguido hallar a partir de la sección de un plano eh, con un ángulo u otro, tanto la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Por último, lo que vamos a hacer es, las tenemos en tres dimensiones, vamos a verlas en dos dimensiones. Vamos a proyectarlas sobre un plano. Vamos a dibujar un plano grande, nos colocamos en planta y dibujamos un plano. Este plano de aquí. Vamos a colocarnos de nuevo en tres dimensiones y ese plano lo vamos a convertir en eh, una superficie. Edición malla, convertir en superficie suavizada. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a trazar una línea auxiliar que sea vertical, que nos marque la dirección de proyección. Tenemos que descomponerlos para que nos haga bien la proyección. Le damos a descomponer a los tres, o los cuatro mejor dicho. Y ahora sí que nos la. Proyecta geometría. Marcamos. Lo hacemos todos a la vez. Enter, marcamos la superficie donde queremos proyectar, es decir, el plano, y la dirección de proyección que sea desde aquí arriba hacia abajo, es decir, perpendicular al plano. Y ya tenemos ahí en morado las proyecciones. Si nos colocamos en planta, ahí las tenemos. Algunas están tapadas eh, por, eh, por la visión espacial, pero lógicamente las que están en morado están en el plano horizontal. Para que se vea mejor, vamos a descomponer ese plano si se va el entramado y ahí las tenemos aquí tenemos la proyección de la eh, elipse del círculo que es el mismo de la parábola y de las dos ramas de la hipérbola si sí, esto si giramos ahí lo vemos no Ahí en rojo se ven perfectamente cada una de esas eh, secciones cónicas que son las que generan eh, esas cónicas.